Y bueno chicos, el día de hoy les traigo una nueva video reacción. Muchachos, sé que no suelo hacer este tipo de videos reaccionando a Bizarrap, pero hoy es un día especial, ya que hoy salió el Bizarrap Music Session de Paolo Londra. Es de mis cantantes favoritos, por no decir el primero, porque lo podría decir fácilmente. Para ser sincero, le escribí a Bizarrap por Instagram a ver si me dejaba reaccionar a la canción sin ningún problema. No me respondió, sé que este video no lo voy a monetizar, pero espero que no haya ningún problema con el Visa por pues reaccionar a la canción de mi ídolo. Espero que no haya problema. No sé si Paolo Londra o Bizarrap llegarán a ver esta reacción, pero si es así, son unos masters, unos cracks, unos capos. Y muchísimas gracias por toda la buena música que nos han dado. Así que vamos a escuchar esta canción y ojo que va a ser una reacción sincera. Si no me gustó, crack, no me gustó. Y si sí me gustó, pues obviamente se va a notar. Y si este video supera los 23.000 likes, reaccionaremos a los siguientes Bizarrap. Solo si esto llega a 23.000 likes. Chicos, la verdad siento que el Visa me está troleando, porque la verdad estuve como una hora sentado esperando que el post de Instagram llegara a 23 millones de comentarios. Y justamente cuando llegó dijo que salía a las 7 horas argentina. Y llevo 31 minutos sentado con la cámara aquí grabando, esperando que salga la canción, refrescando, hasta viendo a Ibai un rato y todavía la canción no sale. Y es que se retrasó por unos problemas, pero seguro que cuando salga va a ser buenísima. Dale de una vez que no aguanto más. Dale de una vez que no aguanto más. Lo toco. Lo toco. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Chao, dice. Listo, listo. Cierro acá, F5 aquí. Aquí está, ve hace 24 segundos. Reaccionamos, gente, reaccionamos. Ahí va, dejo mi like. Uy, Paulito, no. Los mejores del universo. Ya comenté y bueno, antes que nada, muchachos, les voy a ser sincero, no escuchaba la canción, pero sí les digo, yo no espero aquí un tema que sea súper pegado, tipo en el sentido de que sea algo comercial. Yo solo voy a disfrutar de una buena música, sin hate, sin nada, porque siempre está el típico, uy, no me gusta, porque tiene que sonar, por ejemplo, como el Maquinón, que es un ritmo muy pegado, Tusa, esos ritmos que no te salen de la cabeza, no. Yo solo voy a disfrutar de la música, así que bueno, vamos a darle una vez. Paulito, diablo, es el Paulo. A ver, Paulo Londra. Ojo. No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó. Ojo. No entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Ok. Esperan que yo sea alguien que saben que no. Que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí, y hoy que me levanté, puedo decir que volví, porque siento que yo, ojo, alguna vez me perdí, ojo, y hoy que me levanté, ey, creo que nunca me fui, siempre bendecido, aunque hable mal de lo mío, y el periodista está inventando lío, eso no me importa, yo sigo en lo mío, la gente ¡diablos! Sabe cómo soy, por eso están conmigo, saben que soy un gordo, avaro con estilo, muy caro que se comió el panorama con un solo bocado, siempre lo han criticado, porque siempre fui raro, nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron, es como lo imaginaron, un blanquito iluminado, que escapo de la casa y la plaza, lo he escuchado, y después de haber notado mi nivel desenfrenado, muchos perros se tragaron, todo lo que me vomitaron. Uf. Mucho bla bla bla. Me estoy dando cuenta que es una canción sobre su carrera. Me estoy dando cuenta que está como desahogándose, contando todo lo que hizo en su Bizarrap Music Session. Está épico. La verdad es que me está gustando mucho la canción. Da como ese sentimiento de inspiración de que lo logras. Pero vamos a seguir porque también está, a la vez está tirando fuerte. Pero no hacen nada como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos. Ey. No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó. No entiendo. Banda, banda, Paolo me miró, gente, véanlo. Vean cómo me mira, vean cómo no me mira, vean. Porque llaman si antes nadie. Hermano, me miró. Diablo, loco. Ay, chao. Llamó. No entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo, porque siento que yo, ojo, me perdí, y hoy que me levanté, puedo decir que volví, porque siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levanté, creo que nunca me
fui. En otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones. Y con dos canciones hice que todos me mencionen. Dios man, me prometí no bajar escalones, pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tu séquito de nenitos envidiosos y pésimos. Quieren o no quieran, a mí deben darme crédito. Vean donde vean, siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el panorama escénico. Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo. Igual me criticaron, no sé qué pasó. Y eso que fui el primero que hace pica toma flow. ¡No! ¡Me encanta! ¡Vamos! Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo. Sé que sí hay dinero, es porque el imán soy yo. Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot. Un caballo que mira para adelante sin error. No maldito quejoso de mierda que molesta como un bocón que no acepta que hay ejemplo. Y el ejemplo va a ser yo. Sí, el ejemplo va a ser yo. El ejemplo va a ser yo, sí. Ey, el ejemplo. Siento que yo alguna vez me perdí. Como cambió otra vez el flow. Levanté, what? Puedo decir que volví. ¿Cómo hace eso? Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. Leone con flow. ¡Londra! ¡No! Era por mí, claro que sí. ¡Qué buena! No, 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 no. Por el amor a Cristo. No, 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 no. 100 de 100, gente. A mí me encantó muchísimo. Sí, la escucharía muchas veces, ¿eh? La escucharé muchas veces. Sé que mucha gente seguramente va a decir o va a pensar que querían una canción que tú la escucharas un montón de veces, pero no, así son los Bizarrap. Los Bizarrap no necesariamente tienen que ser canciones con un ritmo pegadizo. Son canciones épicas y esto es algo épico, gente. Esto es algo muy épico. Sentí como Paulo transmitió tantos sentimientos, tanto flow. Visa con como cambiaba la base, loco. Era tan... Ojo que yo también quiero decir que yo no sé mucho... tipo de canciones, no sé los estribillos, no sé ni qué es un estribillo, una barra, un beat. La verdad es que conozco poco, pero sí soy un fan, un simple fan que le gustó muchísimo la canción de Paulo y Visa. La verdad, este Bizarrap Music Session de mis favoritos, o sea, sinceramente de mis favoritos. Así que nada, dale un buen like y suscríbete si quieren que haga más video reacciones, no solamente a los Bizarrap, sino a todo lo que ustedes me piden. Click. Hasta la próxima. ¡Adiós! Got me asking if living this lightly is happening the right thing.